Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora sintonizan nuestra programación. Estamos desde el Decanato de Ciencias Económicas de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Voy a conversar con el presidente de la Federación de Centros Estudiantiles, Jesús Suárez, acerca de las caóticas condiciones en las que están viendo clases, sin luz, sin agua y con una infraestructura que se está cayendo a pedazos, Jesús. Sí, efectivamente, vemos una universidad cada día en condiciones más precarias. A este régimen no le ha importado con quitarnos, o no le ha bastado, mejor dicho, con habernos quitado las providencias estudiantiles. Que hoy el estudiante no tenga comedor, que hoy el estudiante no tenga transporte, que hoy el estudiante no tenga una beca suficiente para poder costear por lo menos un pasaje para venir a la universidad, que el estudiante hoy no tenga servicios médicos para costear cualquier emergencia. No le ha bastado con quitarnos eso, sino que además hoy nos viola el derecho a los servicios básicos mínimos dentro de nuestra universidad. Hoy vemos que no tenemos agua. No está llegando el agua a nuestro edificio para nosotros poder mantener las condiciones sanitarias estables con el tema de los baños, agua para que el estudiante pueda tomar, agua para que las personas de limpieza puedan limpiar. Y no solamente es el tema del agua, es que nos están sometiendo a tener que terminar las clases a oscuras, porque nos están quitando la electricidad hasta 2 veces por día. La semana pasada, 4 de los 5 días de la semana nos quitaron el servicio de electricidad en la tarde y parte de la noche. Esto imposibilita que el estudiante pueda ir y pueda ver sus clases. Vemos cómo el estudiante tiene que terminar de presentar las evaluaciones con los flash del teléfono. Y ese es el reflejo de esos estudiantes que aún siguen queriendo formarse, que aún a pesar de que nos quieren someter y de que nos quieren arrodillar, siguen dispuestos a la formación académica y a obtener ese título profesional. Hoy nosotros le decimos que no vamos a doblegarnos ni vamos a arrodillarnos. Esta universidad se mantiene firme a pesar de que incluso se están valiendo de esos cómplices que tienen dentro de la universidad para que puedan desprestigiar el trabajo que se está realizando. Personas que lo que hacen es destruir la universidad, hoy pretenden desacreditar el trabajo que la dirigencia estudiantil está haciendo para que hoy la universidad esté puertas abiertas. Por eso nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que se viene realizando, vamos a seguir luchando por la defensa de la autonomía universitaria y para que esta universidad siga puertas abiertas a pesar de que no hay presupuesto, a pesar de que no tenemos para la investigación, no tenemos para la extensión, no tenemos para el mantenimiento de la infraestructura de la universidad. Ellos nos quieren ver doblegados y que nos entreguemos los espacios al régimen. No lo vamos a hacer, vamos a seguir aquí apostando a la formación académica. Jesús, también es importante destacar que los han robado recientemente. El Decanato de Ciencias de la Salud, el Decanato de las Ciencias Agroindustriales también ha sufrido de estos robos. ¿Qué ha pasado con esos equipos? Fíjate que dentro del tema presupuestario es evidente que no hay para contratar vigilancia privada en la universidad. La vigilancia interna que hay no es suficiente. Fíjate, se pudieron dar cuenta que al entrar al edificio no hay vigilancia. Eso ocasiona obviamente que la delincuencia puede entrar a la universidad, apoderarse de las cosas que hay aquí, que hay en cualquier decanato. Decanatos como el Núcleo Caravana, Ciencia y Tecnología han quedado desvalijados completamente producto de la delincuencia. Se han metido, han saqueado y no solamente robado, sino que han dañado. Por eso esto es una intención malvada en destruir la universidad, porque no solamente es entrar a un recinto universitario y llevarse, sino que es romper los vidrios, es dañar las puertas, es acabar con los escritorios, acabar con las mesas y llevarse lo que está allí. Entonces vemos que esto es una política de Estado, una política de destrucción a la universidad, y es por eso que nosotros aquí seguimos firmes sin doblegarnos ante estas amenazas y ante estos atropellos a la universidad y a toda la comunidad que hace vida dentro de nuestra casa de estudio. Muchísimas gracias. Eso es la situación que se está viviendo en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde el Centro de Estudiantes está denunciando las precarias condiciones en las que ven clase. No hay luz, no hay agua, no hay vigilancia privada y aunado a ello, pues la infraestructura está en muy malas condiciones. Esta es la información que manejamos desde Barquisimeto. Le invitamos a que por favor continúe con más de nuestras programaciones y esté atento a nuestras redes sociales. Desde el Estado Lara, Andreina Ramos, BPI TV.